Mi estimado presidente, aquí están las instrucciones para que continúe su rutina de horror con Betty. En primera instancia, encontrará las tarjetas que deberá continuar colocándole en el escritorio cada mañana a su mostrete, con su respectivo detalle. No se le vaya a olvidar porque yo no voy a estar para hacerlo. Un momento, ¿qué significa esta primera página? No, papá, por favor, no le hace eso. Aquí hay una equivocación. La primera página, don Roberto, es un resumen del balance general. Este no tiene la carta. ¿No trae la carta? Parece que solo venía en nuestras carpetas. ¿Qué es lo que pasa? Niña, por favor, ¿qué son estos pasivos de 97 mil millones? 15 mil millones de pesos, ¿qué es esto? Betty presentó el balance real. ¡Momento! Este no es el balance que se iba a presentar a la junta directiva. Aquí hay una equivocación. Beatriz, por favor, retire todas las carpetas. No, doctor. ¡No, doctor, yo lo hago! Tengo que respetar con todas las carpetas. Me disculpan, pero esto se retira acá. Cerramos la junta directiva. No, Armando, aquí la junta no se termina. Porque aquí no hay ningún error. Roberto, te respondo. Ese pasivo por 97 mil millones de pesos, por casi 50 millones de dólares, es una obligación que Ecomoda contrajo con Terramoda. Y no únicamente eso. Resulta que Terramoda tiene la prenda sobre establecimiento comercial de Ecomoda. ¿De qué están hablando? Margarita, de que en la práctica Terramoda es la propietaria de Ecomoda. ¿Pero qué es eso de Terramoda? ¿Tú no recuerdas la compañía unipersonal de la doctora Beatriz Pinzón Solano? ¿Usted no sabe de qué está hablando? ¡Sí que lo sé, Armando! Se acabaron las mentiras, Armando, se acabó el jueguito. Este es el boletín de registro mercantil de Cámara y Comercio. Aquí aparecen todas las cifras de las cuales estamos hablando. Te llegó la hora, Armandito, de que des la cara, de que dejes de decir mentiras y enfrentes la realidad. ¿Qué pasó con la compañía que te dimos? Ecomoda es la comidilla de todos los corrillos en esta ciudad. Armando, te entregamos una empresa. ¿Qué le hiciste? ¿Qué pasó con nuestro patrimonio? Con el patrimonio que fundaron tus papás y los míos. ¿La perdiste? Porque ya no existe, Armando. Sí existe. La tengo protegida. ¡Estúpido! ¡Está embarcada! ¡Y llegaron los mesenos! ¡Patricia Fernández! ¡Se retira, Patricia, de aquí! ¡Lárgate con tus meseros! ¡Aquí no entra nadie! ¡Lárgate! Por favor, vamos a calmarnos. Calmémonos, por favor. Por favor. A mí me parece a usted. ¡Usted no me trata de estúpido a mí en la vida! ¡A mí no me trata de estúpido! ¿Entonces de qué? ¿De patético, histérico? ¡Cállese! ¡No más! Por favor. ¡Siéntense!